Muy buenas a todos, aquí Alibaba Peucho Games, un nuevo video de Phoenix Wright Ace Attorney. Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior, que espero acordarme bien del capítulo anterior. Lo que hicimos fue liberar a Maya, pero nos inculparon a nosotros por estar molestando a White, se llama, si bien recuerdo. Es que tiene mucho que no grabo Phoenix Wright. Así que también, chicos, les quiero pedir una disculpa por no subir Phoenix Wright la semana pasada. Creo que solo subí un capítulo y tenían que haber sido dos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el capítulo de hoy. Pero no sin antes darle gracias a un suscriptor que me dijo: Alibaba, si la historia te deja avanzar es porque no se te olvidó nada. Eso me gusta saberlo y a la vez no, porque yo pensé que en verdad tenías que buscar tus pruebas y si te saltaste algo podías perder. Pero también me relaja en el motivo de que no te está saltando nada. Así que es como un arma de doble filo. En fin, repito, muchas gracias al suscriptor que me dio ese consejo. La verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba. Ya lo dejaré aquí abajo en la descripción, supongo, porque me gusta agradecer bien. Y nada más, 9 de septiembre, 9.52, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados número 1. Bueno, creo que este es el fin. What the fuck, suena durísimo. Es idea mía, suena durísimo. Por si acaso, chicos, les voy a bajar un poquito. Algo así, espero se escuche bien, porque yo lo escucho durísimo. Vale, sí. De una forma o de otra, el caso se decide hoy. ¡Ah! ¡Phoenix! ¡Miren! ¡Phoenix! ¿Qué es Phoenix, Alibaba? ¡El fiscal! ¡Edward! Hoy he recibido... ¡No! ¿Por qué no me sale la voz? Hoy he recibido una llamada de la oficina del fiscal general. ¿Ah? Me ha dicho que todo lo que diga hoy el señor White será la pura verdad. No importa si intenta desmontar su declaración. El juez aceptará todas y cada una de sus... de mis protestas. ¿Qué? ¿White también ha comprado al juez? Así que, pase lo que pase, me declararán culpable, ¿no? Haré lo que sea por conseguir mi veredicto. ¡Lo que sea! Pero, ¿por qué? ¿Cómo puede torturar de esta forma a un inocente? ¿Inocente? ¿Cómo podemos saberlo? Los culpables nunca reconocen serlo. No hay forma de saber si alguien es culpable o inocente. Mi trabajo consiste en que el acusado sea declarado culpable. Eso es todo. Esa es mi política. Edward. Usted ha cambiado. ¿Ah? ¿Phoenix? ¿Lo conoce? No esperé ningún trato de favor, Phoenix Wright. ¿Phoenix? Bueno, el juicio está a punto de comenzar. ¿Qué? Espere. Su abogado aún no ha llegado. Yo seré mi abogado. ¿Qué? ¿Se puede? No, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos allá! No se puede, ¿no? En la vida real. Quiero tomar un poquito de café, chicos. 9 de septiembre, 10 de la mañana, supongo. Tribunal del Distrito, sala número 1. Sí, porque aquí va de 24 horas, así que sí, son 10 de la mañana. Se abre la sesión en el juicio contra el señor Phoenix Wright. La acusación está lista, su señoría. La defensa está lista, su señoría. Señor Wright, ¿está seguro de que podrá hacerlo? Sí, su señoría. Me defenderé a mí mismo. De acuerdo. Bien, señor Edwards, escuchemos su alegato inicial. Como este tribunal ya conoce los detalles de este caso, hoy escucharemos el testimonio de otro testigo del crimen del acusado. Comprendo. La acusación llama a declarar su testigo. ¡Qué rapidez! El juez ni siquiera pregunta por qué ese testigo no declaró en el otro juicio. Es como si ya supiera el motivo. Si no protesto por esto, nadie va a hacerlo por mí. ¡Protestar! Vamos a dejar en claro que está pagado el juicio. Señor Edwards, le debe una explicación al tribunal. Estoy leyendo algo raro, me estoy trabando. ¿Por qué este testigo no declaró en el proceso de la señorita Maya Fey? Lo siento mucho. El señor White es un hombre muy ocupado. Y en su momento, pensaba que el testimonio de April May era más que suficiente. Ruego al tribunal que acepte mis más sinceras excusas. ¡Aceptada, señor Edward! ¡Aprecio su actitud! ¡Genial! Encima queda bien y todo. Quiero que suba al estrado el señor Red White. ¡Uf! A ver qué tal nos va, ¿eh? A ver qué tal nos va.
Joder, es que hasta me da algo nada más con ver su cara. Díganos su nombre, por favor. ¿Desea conocer mi apelativo? ¡Joder! No, su nombre. ¡Eso he dicho! ¡Ay, señor! ¿Le confunde mi lenguaje? ¡Su nombre! ¡Ha nacido una gran pareja cómica! Mi nombre es Red White, pero mis amigos me llaman Blanco Nino. Yo soy el alto mandatario, ajá, de Bluecord, o el presidente, si lo prefiere así. ¿Conocí a la víctima, la señorita Mia Fey? Me temo que no, señor. No la conocía. ¿Estaba en el hotel Gatewater la noche del crimen? ¡Correcto! ¿Presenció el crimen desde su cuarto? ¡Sí! ¿Por qué me pregunta lo que ya sabe? Muy bien, señor White, relátenos los hechos. Si no consigo desmontar su declaración, estoy perdido. Sigo teniendo la sensación de que esto es el fin del mundo y yo el único superviviente. ¡Ho, ho, ho! Joder, qué pesado con sus gemas, ¿no? Espero que haya hecho las paces con Dios, señor abogado. ¡Valor, Fénix! Uf. Declaración del testigo. Veamos, eran las 9 de la noche, creo. Estaba enfrascado en la lectura de unos documentos junto a la ventana. De pronto, escuché una tremenda algarabia. Algarabia. Sorprendido, dirigí mi atención al edificio de enfrente del hotel. Y entonces, le vi. A ver, ¿está prendido el micrófono? Sí. Y entonces, le vi. Un hombre con el pelo de punta que atacaba a una mujer. Como bien sabe, ese hombre no era otro que usted, señor abogado. Llamé de inmediato a la señorita Mai. Ella también se quedó impresionada. La víctima intentó escapar, pero usted la capturó. Por último, se escuchó un tremendo portopetazo y todo terminó. ¡Joder! Huh. Si todo esto es cierto, me temo que el acusado es culpable. Muy bien, ¿acusado? Quiero decir, señor Wright, comience su interrogatorio. Sí, su señoría. Esto va a estar jodido. A ver. Veamos, eran las 9 de la noche, creo. Presión. ¿Por qué sabe la hora que era? Porque estoy siempre puntilloso, ajá, hasta decir basta, ¿sabe? No, no, no. No se ande por las ramas. Qué desconfiado es usted, señor abogado. En fin, ¿qué otra palabra hay para definir una secretaria? Da igual, la señorita May había pedido un café a las 9. Todo esto sucedió poco después de que se lo trajese. Coincide con la declaración de la señorita May. Presionar más. Cierto, el botón es que llevó el café vio a la señorita May. Pero él afirma que usted no estaba allí en ese momento. ¿Y? ¿Qué más da? Estúpido abogado, la señorita May recogió el café fuera de la habitación. Para que el botones me viese, hubiese necesitado visión de rayos X. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Él está de mi lado o en contra? Porque hasta le está preguntando qué estaba haciendo en ese momento, en fin. Estaba enfrascado en la lectura de unos documentos junto a la ventana. ¿Qué documentos? ¿Se refiere a la ventana que está justo enfrente del buffet feico? ¡Exacto! Es la única ventana del cuarto. Y estaba ahí, revisando unos documentos. ¡Correcto! El Gatewater es un hotel para hombres de negocios como yo, y siempre estoy ocupado. ¡Joder! De pronto escuché una tremenda algarabia. Sorprendido, dirigí mi atención al edificio de enfrente del hotel. Y entonces le vi, un hombre con el pelo de punta que atacaba a una mujer. Como bien sabe, ese hombre no era otro que usted, señor abogado. Llamé de inmediato a la señorita May. Ella también se quedó impresionada. La víctima intentó escapar, pero usted la capturó. Un momento. ¿Podría ser más concreto? Creo que es importante saber qué ocurrió exactamente. ¡Claro! ¿Capito? Entiendo. Usted agredió a la víctima y ella huyó a la izquierda. Usted la alcanzó y la golpeó. Mai, Mia, como se llame, la otra acusada, la de pelo rosa, ¿no dijo que la derecha?
Juraría que dijo a la derecha, porque yo estaba aferrado con el plano de fue a la izquierda, conchismaya, la lámpara estaba a la izquierda y ella había dicho que a la derecha o algo así. Usted la alcanzó y la golpeó. A ver, acta del juicio. La víctima esquivó un ataque y corrió hacia la derecha, pero la atraparon y la golpearon. Vale, ahorita voy a repetir eso y cuando diga que fue a la izquierda, no, perdón, a la izquierda, voy a poner que puso que a la derecha. ¿Estás seguro? ¡Joder! Ya le he dicho que soy puntilloso hasta decir basta. Quizás quiera modificar su declaración para introducir este nuevo detalle. La víctima trató de huir hacia la izquierda, pero usted la atrapó. ¿Seguro? ¿Seguro que la izquierda, Conchita Maya? ¿Seguro? ¡Presentar! ¡Oh, se fue la música! ¡Lo hicimos bien! ¡Espera un momento! Señor White, acaba de cavar su propia tumba. ¿Cómo? Dice que la víctima huyó a la izquierda. Pero eso contradice con la declaración de la señorita May. Ella afirmó que la víctima huyó a la derecha. ¡Ah! Ya entiendo. Usted debió de entenderla mal. Lo dudo. Joder, quería hacer el S de papel, pero a la vez tuve que dar clic. ¡Mira el plano! El asesino estaba aquí. Y la víctima aquí. Si ella hubiese huido a la izquierda, como usted dice, se habría alejado de la puerta. Se habría metido en un callejón sin salida. ¿No le parece extraño? ¡Su cara, what the fuck! ¡Muy extraño! Yo la vi correr hacia la izquierda, estoy seguro. Fénix, fíjense en su cara. Parece que esta vez dice la verdad. Es cierto. Es cierto. Quizás realmente la vio correr hacia la izquierda. Entonces, ¿presenció el crimen? ¡Oh! Porque si él hubiera sido el asesino y estaba aquí, a la izquierda estaba la salida. ¡Un segundo! ¿Señor Wright? Sí, ¿su señoría? La señorita May dijo derecha y el señor White izquierda. ¿Puede explicar esa contradicción al jurado? El señor White tiene razón, la señorita May tiene razón, ambos tienen razón. Ambos tienen razón. ¡Que los dos testigos dicen la verdad! Para variar. Lo dudo. Quiero decir que eso no aclara la contradicción. Hay una explicación para que sus versiones difieran. ¿Qué? Obviamente, el testigo no presenció el crimen desde el hotel. Señor Wright, ¿qué dice? Lo que ha escuchado, que él no vio el crimen desde el hotel. ¿Desde dónde lo vio entonces? Desde el buffet de Faye y Co, por supuesto. ¿Por qué él estaba justo ahí? Mostrar al jurado dónde... ¿Qué? Mostrar al jurado dónde estaba el señor White. Aquí. Presentar. ¡Toma ya! ¡Aquí es donde estaba! ¡Mire! Cuando la víctima huyó hacia la puerta, si él estaba mirando desde aquí, le parecería que ella corría hacia la izquierda. Por favor, esto no es más que una broma de mal gusto. Ahí es donde estaba el asesino. Exactamente, Conchita Maya. ¡Orden en la sala! Cualquiera que perturbe el orden en esta sala será expulsado. Señor Wright, ¿qué pretende insinuar? ¡Sinvergüenza! Las afirmaciones de la defensa son una distorsión de la realidad, su señoría. En efecto, resultan un tanto descabelladas. Gracias por este espectáculo tan divertido, señor abogado. ¿Qué? ¿Se ríe? La hilaridad de este momento me recuerda algo. De la impresión que no he sido claro. Por ello, da la impresión que no he sido claro. Por ello, su señoría, querría realizar una nueva declaración. Muy bien, escuchemos un nuevo testimonio. Suerte, la necesitarás para arreglar esa declaración. A ver, declaración del testigo. Ella huyó hacia la izquierda. El testimonio de la señorita May es correcto, y el mío también. Cuando usted agredió a la chica, primero ella corrió hacia la izquierda, y entonces usted la golpeó brutalmente. Eso es lo que yo vi. Ajá. Entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha. Usted la persiguió para asestarle el golpe final. Pero murió de un hit, ¿no? Bueno, de un hit, de un golpe. Eso es lo que vio la señorita May, ¿entiende? Usted la golpeó dos veces. ¿O es que no se acuerda, señor abogado? Parece coherente. ¿Quiere interrogar al testigo?
Sí que quiero, concha de madre. Y tanto que quiero, digo. Sí, su señoría. ¿Vale un poquito más de coffee para my body? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver los papeles, concha de madre. Nada más en los planos. Vale, aquí está. Informe de autopsia, vale, vale. Muerte por un golpe con objeto contundente. Pudo seguir con vida varios minutos. Ese se ha jodido, ¿eh? No tengo pistas. Esto no creo que me sirva. Solo dice muerte por un golpe con objeto contundente. No creo que literal sea por un golpe. ¡Pam! Ya está. Cuando usted agredió a la chica, primero ella corrió hacia la izquierda. Y entonces usted la golpeó brutalmente. Supuestamente lo esquivó, ¿no? La víctima esquivó un ataque. ¡No! Aparece esto, eso quiere decir que me equivoqué. Señoría, esa declaración contradice las pruebas. ¿Eh? ¿Estás seguro? No veo nada contradictorio. ¿Estás seguro? Protesta denegada. Señor Wright, intente pensar antes de lanzar acusaciones. Vaya, eso no ha salido como yo esperaba. Y entonces usted la golpeó brutalmente, eso es lo que yo vi. Entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha. Usted la persiguió para asestarle el golpe final. Eso es lo que vio la señorita May. ¿Entiende? Usted la golpeó dos veces. ¿Qué cree usted, Fénix? Creo que la estamos llevando donde queremos. Ha cometido un error. Querría todo lo que quiera. Ya me encargaré yo de borrarle esa sonrisa. Aquí es donde tengo que ponerlo, ¿no? La víctima esquivó un ataque y corrió hacia la derecha. ¡Me la juego! ¡No, GG! ¡Señoría, la declaración del testigo, no! Presión y ya está. Pero usted lo vio todo. Eso creo. Y disculpen por no haberlo declarado antes. ¿Qué cree usted, Fénix? Creo que lo estamos llamando. Vale, 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 vale. A ver, no vamos a poner pruebas. Vamos a presionar. Cuando usted agredió a la chica, primero ella corrió hacia la izquierda. Presiona ahí. ¿Qué quiere decir con primero? Primero, es lo que va antes de después. ¿Hablamos el mismo idioma? Siéntese y cálmese. Intentaré usar palabras más sencillas. Primero, ella corrió hacia la izquierda. Y después... Y entonces usted la golpeó brutalmente. Eso es lo que yo vi. Un momento. Yo no golpeé a nadie. Señor Wright, no intento ocultar nada en este tribunal. No estoy ocultando nada. La acusación solicita a la defensa que deje de interrumpir a mi testigo. Señor Wright, queda usted advertido. ¿Qué le he hecho yo? ¡Un momento! ¿Entonces vieron momentos distintos del crimen? ¡Absolutísimamente! ¡Eso es! ¿De dónde habrá sacado una palabra así? En fin, sigamos. ¡No me jodas! ¿Entiende? Usted la golpeó dos veces. Siento que algo tiene que ver en el que yo la golpeé dos veces. Es que en ningún lugar dice que fue golpeada dos veces, ¿no? ¡Uf! Chicos, a partir de aquí se va a extender esto un poquito. Así que pueden saltar el video si quieren. A ver, presentar, presentar, presentar. Voy a presentar esto, YOLO. ¡Oh, se fue la música! Sabía que tenía que hacer algo ahí, pero no sabía si era el informe.
Porque es que dice golpeada con un objeto contundente, bueno, algo así. Y estaba el otro. En fin, yo ya sabía que uno de esos dos iba a ser. ¡Señor White! La víctima recibió un único golpe. ¿Eh? ¿Qué tiene que decir a eso? Es mi oportunidad para atacarle. Señor White, ¿no era usted puntilloso hasta decir basta? Me abstendré de seguir usando esa frase. Su señoría, ¿podría pedirle al testigo que realice una nueva declaración? Está claro que el testigo está confuso, su señoría. Solicito un descanso de 10 minutos. ¡Concedido! El testigo está confuso porque miente. Solicito explícitamente que no se detenga el juicio. ¡Sí! ¡Queremos justicia! ¡Que no se vaya! Muy bien. Que el testigo realice una nueva declaración. Tengo al público de mi lado. Esta vez no se saldrá con las uñas, White. Señor White. De acuerdo. Quiero más coffee para celebrar. Las dos versiones. Bueno, veamos. Yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer. Y entonces vi a la señorita Mia correr hacia la izquierda. El asesino, usted, la agredió. Pero ella esquivó el golpe. Ese sí que ya coincide, ¿eh? Ese sí ya coincide. Y luego... ella se giró y se dirigió hacia la puerta. Y entonces usted acabó con ella de un golpe. ¡Paf! Uy, esta está más difícil. ¡Paf! Entiendo. Muy bien, comienza el interrogatorio. Su señoría, me duele el estómago. Nada de excusas, Conchismae. Pues aguante un poco. Casi hemos terminado. Interrogatorio, las dos versiones. A ver. Bueno, veamos, yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer. ¿Algo caer? ¿Escuchó algo caer? ¿Qué era? Una lámpara de cristal. Vale, esa sí que coincide. Vale, los trozos de cristal que se encontraron. Fénix, ¿no te parece que aquí hay algo raro? Sí, muy raro. Sí, es cierto, voy a seguir por ahí. Señor White. ¿Qué? Ha dicho que vio la lámpara de cristal. Sí. Pues incluye eso en su declaración. Perdón. Perdone mi mala... Que el testigo corrija su declaración. De acuerdo, lo haré. Había una lámpara tirada en el suelo. Y entonces vi a la señorita Mia correr hacia la izquierda. El asesino, usted la agredió porque... No, pero ella esquivó el golpe. Ella se giró y se dirigió hacia la puerta. ¿Cómo sabía que estaba tirada en el suelo? ¡Un momento! ¿La lámpara de cristal estaba en el suelo? Primera noticia que tengo. ¿Por qué no lo declaró antes? ¿Yo? Esto... Me dijeron que no lo... ¡Espere! ¡Un momento! ¡Deme un minuto para recobrar fuerzas! Estoy tan... confuso. White se está desmoronando. Señoría, exijo que el acusado deje de atosigar a mi testigo. Señor Wright, por favor, no atosiga al testigo. Sí, su señoría. Edward está que trina. De acuerdo, la defensa puede continuar. Vale, entonces vi a la señorita Mia correr hacia la izquierda. El asesino, usted la agredió, pero ella esquivó el golpe. Ella se giró y se dirigió hacia la puerta. Y entonces usted acabó con ella de un golpe. ¡Paf! Fénix, cada vez mide más sus palabras. Seguro que tiene miedo a que se le escape algo. Esto no va a ser fácil. De hecho, no, ya está complicando mucho. No creo que me sirva de nada mostrar esto. La víctima esquivó un ataque y corrió hacia la derecha, pero la atraparon y la golpearon. ¡Guau! Ya se complicó una brutalidad, ¿eh? A ver, había una lámpara tirada en el suelo. Y entonces vi a la señorita Mia correr hacia la izquierda. Presión. ¿La señorita Mia? Señor White, ¿conocía usted a la víctima personalmente?
¡No! ¡No! ¡Y mil veces no! ¿Cómo iba a conocerla? No me parece tan extraño que el testigo conociese el nombre de pila de la víctima. Señor Wright, deje de acosar a mi testigo. Se le vio un poco nervioso a Edwards. El asesino, usted la agredió, pero ella esquivó el golpe. Ella se giró y se dirigió hacia la puerta. Entonces, usted acabó con ella de un golpe. ¡Paf! ¡Joder! Dice, pero la atraparon y la golpearon. ¡Me la juego! ¡YOLO! ¡GG! ¡Me quedan dos intentos, conchesumadre! ¡Estoy tenso! Si los presento, ¿qué pasa? Es que no quiero que me quiten puntos, ¿saben? ¡Oh! ¡Se fue la música! ¡What the fuck! ¡Señor White! ¡Usted no pudo ver esa lámpara de cristal! ¿Qué? ¡Se hizo añicos al caer al suelo! ¡Uf! Y con solo ver los cristales, usted no pudo deducir que se trataba de una lámpara. Así que dígame, ¿cuándo vio esa lámpara? ¡Responde la pregunta! Esa debo de admitir, chicos, que fue de suerte. ¡No! ¿No está claro? La vio antes de que se rompiese. ¿Así que vio la lámpara antes de que la víctima fuese atacada? ¡Exacto! Está chupado, ¿no? ¿Chupado? La liamos. ¿What? ¿Chupado, eh? ¡Cierto! De acuerdo. ¡Muy bien! Y ahora... ¡Fénix! ¿Qué? ¿Qué? Él vio la lámpara por la ventana de la oficina antes de que se cayese. Ha dicho eso, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no? No pudo haberla visto y usted puede probarlo. A ver, es que se me hizo rara esas dos palabras, si no, ni de broma le hubiera dado la razón a él. ¡Oh! ¿Sucede algo, señor Wright? Disculpe, su señoría, creo que no está tan chupado, perdón, tan claro... ¡Ya veo! ¡Por favor! Piense antes de hablar, señor Wright. Disculpe, su señoría, pero tengo pruebas. Es imposible que viese la lámpara desde el hotel, antes de que se cayese. Aquí estaba, ¿no? Había una parte que decía que rompió... Espera, es imposible que viese la lámpara desde el hotel antes de que se cayese. Ah, vale, tengo que presentar, vale, ya sé qué es lo que tengo que presentar. Esto, porque no se puede ver, o sea, está hasta acá. Sí, tengo que presentar el mapa. ¡Mire! Son los planos de la escena del crimen, ¿verdad? Así es, su señoría. Y ahora, ¡mire! Que está hasta acá la lámpara, es imposible verla. Si usted mirase por la ventana hacia la oficina, usted solo podría ver esta zona. Ahí está. ¡Aquí! ¿Y bien? Como verá, la lámpara no estaba en la zona visible. Estaba hasta acá, no me jodas. Bien, señor White. ¿Qué tiene que decir a esto? Es ridículo. Señor White. Sí, como usted afirma, estaba en el hotel Gatewater. Usted no pudo ver la lámpara antes de que se cayese. De hecho, tampoco pudo verla después de que se cayese. No puedo decir que se trataba de una lámpara al ver los cristales rotos. Así que, ¿dónde vio esa lámpara, señor White? Solo pudo verla justo cuando se cayó al suelo. Y solo pudo verla en... el buffet de Fey & Co. Es decir, usted estaba en la escena del crimen. En el momento del crimen. Vale. Y ya está, ganamos. Easy. Para my body, bueno, easy. Señor White.
Señor White. Fue usted, ¿verdad? Su señoría. Yo... La señorita mía... ¿Se está riendo? Jeje, parece que vamos a ganar este juicio. No me jodas. Ya es suficiente, Phoenix Wright. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me olvidaba de Edward! ¡Señor White! ¡Ha llegado el momento! ¿No debería confesar su crimen? ¿Qué? ¡O sea, está de mi lado! He dicho que debería confesar su crimen. Por tanto, confiese que fue usted el que pinchó el teléfono. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Está de nuestro lado! ¡What the fuck! ¡Orden en la sala! ¡Señor Edwards! ¡Explique a este tribunal qué sucede! Distinguidos miembros del jurado, el señor White está ligeramente confuso. Me explico. No me gusta cómo se está poniendo esto. Como ya saben, el señor White es el presidente de Blue Echo. Él ordenó que su secretaria, la señorita April May, que pinchase el teléfono de la señorita Faye. ¿Y eso qué tiene que ver? Señoría, mi pregunta es, ¿cuándo se pinchó el teléfono? ¿Y quién lo hizo? No, ¿no se atreverá? Señor White, para colocar el sistema de escuchas, usted entró en la oficina de la señorita Faye. ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Tienes razón, Mills! ¡Esto es increíble! ¡Sí! Para colocar el sistema de escuchas, me colé en el buffet Faye & Co. Fue entonces cuando vi la maldita lámpara. Estoy un poco confundido. ¿Qué significa todo esto, señor Edwards? Encantado, su señoría. El señor Phoenix Wright ha dejado clara su posición. Ha afirmado que el señor White sabía que la lámpara de cristal estaba en la oficina y que solo pudo ver dicha lámpara en una ocasión, en el momento del crimen. Por tanto, el señor Wright quiere hacerle creer que el señor White fue el asesino. Comprendo. Sin embargo, es un hecho que el señor White estuvo en esa oficina antes del crimen. Fue allí a pinchar el teléfono, y fue en ese momento cuando vio la lámpara de cristal. Por tanto, la teoría del señor White carece de fundamentos. Me jodió, ¿eh? ¡Yo pensé que estaba de nuestro lado! ¡Señor White! Le ruego que testifique sobre la escucha telefónica. ¡No me jodas! ¡Y otra vez ya está de...! ¡Lo haré! Me estoy mareando. Bueno chicos, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy porque ya llevo 33 minutos. Espero les haya gustado este capítulo, bastante épico, bastante interesante, bastante de todo. Y les pido una disculpa por los 3-4 minutos que perdí pensando. Pero pues es lo que hay, es un juego de pensar al fin y al cabo. Así que pues nada, nos vemos pasado mañana, que vendría siendo viernes. Bueno, quién sabe si vaya a subir video el viernes. Pero crucen dedos para que nos veamos pasado mañana en el siguiente capítulo de Phoenix Wright. Y a ver qué pasa, porque esa wea se está poniendo súper tensa. Guardar, guardar la partida y suspenderla, zip, guardando. No apagar la consola. Así que nada más, chicos. Nos vemos. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!